¿Te has preguntado alguna vez cuál es ese detallito que te falta para concretar tu hacer? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Hay un pequeño error que cometemos en nuestro lenguaje a la hora de hablar. Y es que en ocasiones y sobre todo cuando nos ponemos ciertas tareas, hablamos en un periodo de tiempo que no existe. Imagina que vas caminando por la calle y te encuentras a ese amigo del cual tienes muchos años sin ver. Y uno se habla, se saluda y se divierte contando muchos cuentos viejos. Pero al final se queda uno como: hey, ve que nos vemos un día de estos para terminar de hablar bien. Oye, sí, tenemos que seguir viéndonos, ¿ah? Sí, dale, me parece buena idea. Seguimos en contacto, nos vemos, ¿ah? Dale, dale, nos vemos. Bueno, cuídate, nos vemos. Y al final pueden pasar 15 años más y no se vuelven a ver. Eso ocurre por tener la terrible costumbre de no saber concretar nuestros actos. Y para eso te regalo una frase que a mi parecer es muy extremista, pero también muy realista, que te puede ayudar a combatir eso. Lo que no se anota, no se hace. Si tú quieres tener una reunión, si tú quieres concretar algo que llevas tiempo sin hacer, si tú de verdad te quieres poner en marcha sobre un tema, no olvides jamás anotar. Y anotar no es dejarlo ahí en un cuaderno para que quede en el olvido. Anotar es concretar tres sencillos puntos que te harán la vida más fácil: saber cuándo, saber dónde y saber con quién. Cualquier cosita que tú sepas que tienes que pensar, que tienes que hacer, que tienes que trabajar o tienes que poner en marcha, ponle una fecha, ponle un lugar y ponle las otras personas que estarán involucradas en el caso. Resolver esas tres cosas no solo te ayuda a comprometerte, sino a resolver y llevar a cabo eso que por mala costumbre nos ha perjudicado tanto para que nos parezca normal dejar todo para después. Ya que la gran diferencia entre las personas mediocres o aquellos que tienen resultados extraordinarios es una sola, y es que logran hacer lo que se proponen. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaide, y como siempre, concretando una cita cada semana, te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, y qué honor y qué placer siempre es verte en un nuevo Lunes Naranja.